¿Qué tal, mi gente? Les saluda Ernesto y Mario, que está aquí atrás. Estamos aquí en uno de los supermercados. Solo quería enseñarles para que vieran lo que vamos a recoger hoy. Eso es toda esta basura que está aquí. Como pueden ver, estos son los supermercados. Este es donde ellos almacenan toda la comida. Como pueden ver, son un montón de anaqueles. Los anaqueles tienen toda la comida que no está fría, y toda la comida que está fría es esta que está aquí. De aquí fue donde sacamos toda la comida, porque al parecer ahora me están diciendo que ese día se les fue la luz. Entonces toda la comida que estuvo en estos refrigeradores fue la comida que se echó a perder, que nosotros levantamos 24 horas después. Entonces por eso fue que la tiraron, ¿no? Yo no sabía eso hasta ahorita que venimos otra vez aquí a recoger cajas. Pero como pueden ver, todo esto es lo que es este supermercado. Aquí no entran los clientes a la locación, ¿me entiendes? De cerveza, vino, tierra para que los gatos vayan al baño, todo tipo de cosas. So, la gente no entra a este supermercado. Aquí los que entran son puras órdenes que ponen en internet, y la gente en internet se lleva viene un chofer y lleva las órdenes. Bueno, mi gente, eso es todo lo que les quería mostrar para que vieran cómo son estos supermercados, qué es lo que pasó con lo que nosotros recogimos, y pues vamos a empezar a trabajar. Fíjate si no hay comida ahí, adentro, mano. No ha tenido comida. No, ¿va? Casi cabes allá adentro, Mario. ¿Eh? Casi cabes allá adentro. Uh-huh. ¿Para dormirte? Para dormir. Ahorita vamos a ir a un dumpster que está allá, hasta el otro lado. No sé si lo alcanzan a ver. No pudimos rescatar nada más que como 6 barras de pan, que son las que pusimos acá. Como les decía, pues hay días buenos, hay días malos. Aquí las tienen, son 2, 4, 6, 7, 7 barras de pan que podemos donar. Por lo menos es algo. Como decía, hay días buenos, hay días malos, y hay veces que nos toca rescatar una caja de zanahorias, hay veces que nos toca rescatar una caja de aguacates. Hay días que no nos toca rescatar nada.